Good morning. Buenos días a todos. ¿Cómo están hoy? Hello, teacher. How are you? Fine. Bueno, chicos, varios papás me comunicaron que están teniendo problemas con el internet porque está lloviendo mucho, ¿cierto? Entonces, los que puedan estar bienvenidos, los demás pues tendrán que ver la clase por YouTube. Me alegra que esté Joel, John Freddy, Juan, Laura Camila, Miguel Ángel. Uy, Miguel Ángel, es la primera vez que te veo en mis clases. Bienvenido. Portilla, ese es de Juan Carlos, ¿cierto? O estoy equivocada. Portilla, bueno. Haider, Stephanie Gamboa y Vicky, bienvenidos a la clase de hoy. Primera pregunta, ¿cómo van con la guía? ¿Ya hicieron la primera parte? Sí, señora. Bueno, perfecto. Recordemos, no dejen la guía para el último momento. Es importante que la suban antes de la fecha. ¿Por qué? Porque el último día pueden pasar cosas como estas que no hay internet. Entonces, eso les va a afectar su nota si no lo suben a tiempo. Entonces, si ustedes hoy tienen tiempo, se pueden sentar a realizar la segunda parte, inmediatamente la pueden subir. La fecha de entrega de la guía es hasta la otra semana, pero no dejen todo para lo último. Por favor, si la pueden enviar mañana, háganlo. Y la otra semana vamos a tener el quiz. Se acerca la terminación del periodo. Entonces, por favor, vamos a estar atentos a los últimos temas para poder culminar bien y que nos vaya bien en el último examen. ¿Listos? La semana pasada, ¿quién me recuerda? A ver, preguntémosle a Ángela, que está acá de primera en el chat, porque es de la A. Ángela, ¿qué recuerdas que vimos la semana pasada? Ángela. O bueno, Joel. Joel, ¿qué recuerdas que vimos la semana pasada? Nadie recuerda. Posesive adjective. Muy bien. Possessive adjective. La semana pasada terminamos de ver los que nos faltaban. Entonces vimos his, her, their, my, our, etcétera. Creo que ese tema es fácil, es solamente identificar el sujeto, ¿cierto? Y recordemos que los utilizamos para hablar de posesión. Entonces, si alguien no recuerda bien el tema, puede dirigirse a la clase de la semana pasada que se encuentra en YouTube y que yo la envié en el grupo. Por favor, espero que todos tengan su cuaderno porque vamos a ver vocabulario. Entonces, es importante que lo tengan si quieren participar de las actividades de hoy. Entonces, que tengan que tomen notas de esto. Entonces, today we're going to talk about classroom objects. Hoy vamos a hablar de objetos del salón de clase porque ahora vamos a ver otras estructuras como there is y there are y pronombres demostrativos. Entonces, hoy nos vamos a enfocar solamente en vocabulario de salón de clase. De pronto, ustedes ya lo vieron en primaria. Los que no, entonces van a recordar hoy como cuáles palabritas. Vamos a ver unas 15 palabras. Entonces, por favor, atentos a al vocabulario. Yo voy explicando y ustedes pueden ir copiando. Entonces, this is the title, Classroom Objects. Listo, objetos del salón de clase. A ver, partiendo de esta imagen, what is this? ¿Alguien sabe cómo se dice calculadora? ¿O colores? Classroom. Classroom es salón de clase. O sea, esos son los objetos del salón de clase. Entonces yo diría classroom. Pero si estoy hablando de calculadora, ¿alguien recuerda? O de colores, o regla. ¿Sí recuerdan algo de primaria? Es color. Colors, listo. Regla. Colors, listo. Lápiz, pencil. Listo, pencil, etc. Entonces vamos a recordar todas esas palabritas que tal vez no recordamos. ¿Listo? Empezamos. Listo, vamos con la primera palabra. What is this? Bueno, esa es la pregunta que yo siempre les voy a hacer con esos objetos. What is this? ¿Qué es esto? Entonces ustedes responden de la siguiente manera. Esperen, oculto esto para que puedan ver. ¿Todos están visualizando la regla? Sí, señora. Listo. Entonces, sí, señora. We're going to start with the first one, that is, it's a ruler. El objeto es regla, pero si yo les hice la pregunta, what is this? Ustedes responden, it's a ruler.
Entonces, por favor, vamos copiando la palabra regla, ruler. What color is the ruler? Orange. Bueno, orange. Okay, thank you. Let's go with the next one. So here we have colbón. It's a glue. Esta palabra no se pronuncia glue, sino se pronuncia glue. It's a glue. ¿Listo? Colbón. Acá está también en la imagen la palabra. No tienen que copiar necesariamente toda esta oración, ya que, como les digo, en todas vamos a utilizar it's si es singular. Entonces, con que hagan una con it's, ya saben que las otras también lo llevan. Vamos con la siguiente. What is this? It's a pencil. It's a pencil. Muy bien. It's a pencil. Muy bien, perfecto. Recordemos que lapicero y lápiz son parecidos. ¿Cómo se decía lapicero? ¿Qué recuerdan de lapicero? Pen. Muy bien. Listo. Vamos con la siguiente. What is this? La idea es, quiero ver si recuerdan palabras. What is this? Muy bien, Miguel Ángel. Marker. It's a marker. Si yo quiero decir marcadores, digo markers. A todos los objetos que hemos visto, solamente para hacerlos plural, le agregamos la S. It's a marker. What color is the marker? Green. Green. Perfect. Let's go with the next one. And here we're talking about this object, tablero, in English. How do you say that? It's a table. Table es mesa. ¿Ustedes han escuchado cómo se dice juego de mesa en inglés? ¿No, nunca lo han escuchado? Bueno, esto se dice blackboard. Board. Sí, señor. It's board. It's a board. Pero vamos a poner atención cuál es la diferencia entre blackboard y board. Entonces, acá en este encuentro yo les puse blackboard porque hace referencia a los tableros que son de tiza. Si ustedes están hablando del tablero que tenemos en el colegio, que es con marcador, entonces solamente decimos board esta parte. ¿Listo? Es para que lo tengan en cuenta si ven la palabra completa, que en la guía aparece completa, entonces sepan que es este tablero. ¿Listos? Blackboard. Listo. Seguimos con the next word. Cinta. De pronto cinta no lo vieron en primaria. Cinta, it's a tape. It's a tape. Tape, cinta. Recordemos, se pronuncia tape, no tape. Tape. Listo. Let's go with the next one. And what is this? It's a pen. It's a pen. Muy bien. Perfecto. It's a pen. Bueno, este vocabulario es súper fácil, ¿cierto? Let's go with the next one. And remember, we have libro and cuaderno. Son diferentes. En inglés se parecen, pero al igual que el tablero de tiza y el tablero de marcador, son diferentes. How do you say libro in English? It's a book. Muy bien. Listo. It's a book. Entonces, tengan cuidado porque a veces tienden a confundir en la palabra libro con la palabra cuaderno. Es diferente un libro a un cuaderno. Entonces, ahorita vamos a ver cómo se dice cuaderno. What is this? It's a eraser. Más o menos, sí. Pero vamos a ver dos formas. En la guía hay un crucigrama. Entonces, necesito que copien las dos formas de borrador. ¿Por qué en un lado dice eraser y en el otro dice rubber? Porque una, recordemos que hay dos tipos de inglés. Uno es el inglés americano y el otro es el inglés británico. En Estados Unidos, en América, ellos dicen eraser, ¿sí? Al borrador, le tienen un nombre. Pero en el Reino Unido, que es Inglaterra, ¿sí? Ellos le dicen rubber al borrador. Entonces, esa es la diferencia. Es como nuestro español con el de España. Tienen ciertas palabras que son diferentes. Eso pasa con el inglés americano y el británico. Entonces, es importante que copien las dos, eraser y rubber. Por si algún día lo llegan a ver, no se sientan perdidos de qué es rubber y qué es eraser. ¿Listos? It's an eraser o it's a rubber. Let's go with the next one. Now here we have cuaderno. Listo, cuaderno parte de la palabra libro, pero se le agrega. It's a notebook. Is a notebook.
Ajá, it's a notebook. Bueno, esto está tapando acá lo de arriba, ahorita se desaparece. It's a notebook. Recordemos que el libro es book y cuaderno se une con la palabra notas y se convierte en notebook. Notebook. Ok, let's go with the next word. Bueno, acá estamos hablando de un color o de varios. Estamos hablando de varios colores. Ya no puedo decir it's. Tengo que decir they are. Si fuera solo un color, yo diría it's a color. Pero como son varios, digo they are colors. ¿Listo? Tengan eso claro. Cuando un objeto se pluraliza, ya no puedo utilizar it's. Se cambia el pronombre por they. Por ejemplo, si yo quiero decir que estos son cuadernos, ¿cómo quedaría la oración? Ay, okay, okay. They, ajá. Yo él te escucho. They are notebooks. Muy bien, Joel. They are notebooks. Así quedaría. Entonces, singular, it's, plural, they. ¿Listo? Let's go with the next word. Bueno, acá tenemos un bolso. Bolso en inglés tiene muchas maneras, pero este bolso del colegio, backpack. ¿Listos? It's a backpack. Ya si es un bolso de mano, cambia la palabra. Sí, es que ustedes tengan en cuenta de que dependiendo del bolso hay una palabra. Pues la mayoría tiende a tener diferentes palabras. Backpack. Let's go with the next one. ¿Listo? Bueno, esto no hace alusión a la palabra mesa, que mesa es table. Vamos a ver escritorio. ¿Alguien sabe cómo se dice escritorio en inglés? Y desk. Ajá, sí, señor. It's a desk. Entonces, si ustedes quieren decir, por ejemplo, la mesa de su casa, no pueden decir desk. Se dice table. Ya si estamos hablando del escritorio de la profesora o si tienen así en sus cuartos un escritorio, desk. Ok. What is this? Bueno, ¿cómo se decía lápiz? Pencil. Listo. Pencil. Esta palabra parte de la palabra pencil y luego viene la palabra case. Entonces, si ustedes van a decir cartuchera, it's a pencil case. Es una combinación de dos palabras, pencil case. Pencil case. Listos. Listo. Bueno, entonces, estas respuestas son las típicas de la pregunta, what is this? Perdón, is this, si yo les pregunto, por ejemplo, ¿esto es un libro? Ustedes me pueden decir, yes, it is, o no, it isn't. Esa es la idea de estas dos, por favor, espero que las copien, porque las vamos a trabajar de pronto en la próxima clase y durante esta clase. Si yo les pregunto, is this a notebook? Ustedes me dicen, yes, it is, para decirme si es, o no, it isn't, para decirme que no es. ¿Listo? Yes, it is. No, it isn't. Por ejemplo, si yo les pregunto, ay, no sé si nosotros vimos sacapuntas, no lo vi por ahí. Sí vimos sacapuntas, ¿cierto? Bueno, si no vimos sacapuntas, por favor, copiamos sacapuntas. Que esta palabra aparece en el crucigrama o está en la lectura que yo les dejé en la guía, entonces es importante que la tengan. Y recordemos que decimos they are porque está en plural. Entonces, they are sharpeners. Que en esta parte sigue más vocabulario, recuerdo. They are sharpeners. Sharpeners. Ah, tijera también nos faltaba verlo. ¿Alguien sabe cómo se dice tijeras? ¿Recuerdan en primaria que la profe les haya enseñado tijeras? Bueno, las tijeras, aunque haya solo un par de tijeras en inglés, tijeras se considera una palabra plural. Entonces, por eso está con el pronombre they. They are scissors. Recordemos la escritura de tijeras. Es importante que ustedes escriban bien, tanto en la guía como en el quiz, para que no se les baje puntos por escritura. Entonces, por favor, copiamos bien la palabra. ¿Cómo? Se te entrecorta y no te escuché bien. Listo. Y si ya estoy hablando de objetos que son plurales, como lo fueron los sacapuntas y las tijeras, entonces ustedes
como les enseñé ahorita en singular, ahora van a utilizar yes, they are, no, they aren't. Sí, como si le preguntara. ¿Señor? Cuando le digas mentira, porque no estoy completamente de diálogo. ¿Señor? Bueno. Entonces recordemos, respuesta singular, ya la vimos. Yes, it is, no, it isn't. Respuesta plural, yes, they are, no, they are. Entonces, por favor, tenerlas ahí claras. Las pueden encerrar en una nubecita para que recuerden ahorita, si les hago preguntas, cómo van a responder. ¿Listo? Por ejemplo, si les pregunto, is it a pencil? ¿Qué responderían? Yes, no. ¿Cómo quedaría, John Frey, ya que activaste el micrófono? ¿Cómo no, quedaría? No, it is. Sí, señor. Ajá. No. No, it's a pencil. Recordemos, respuesta corta. No, it's a pencil. Entonces, por favor, silenciamos micrófonos, que por ahí escucho uno con bastante ruido. A ver, repasemos. It's it a pencil. Yo digo, no, it isn't. No necesitan poner necesariamente la palabra pencil, porque ya con esta respuesta corta, yo tengo ya que no es un lápiz. Así queda. Miremos el siguiente. ¿Is it a pencil case? Yes, it's. Yes, ajá. Yes, it is. Muy bien, perfecto. Gracias a los que están participando en el chat, como Yuri, Laura, muy bien. Yes, it is. Miremos la siguiente pregunta. ¿Is it an eraser? It. A ver, Ángela, te escucho solo a ti. A ver, activa tu micrófono y te escucho, Ángela. No, it. ¿Cómo, Ángela? Ángela. No, it isn't. ¿Sí? No, it isn't. Listo. Recordemos que se pronuncia no, it isn't. No, it isn't. Bien, Vicky, a los que están participando, Miguel, en el chat. Muy bien. Listo, chicos. Esta es la primera parte. Creo que el vocabulario está quedando claro. Si no, para eso tienen sus apuntes. Ahora me van a escuchar. Vamos a hacer una práctica de vocabulario primero. Y... perdón, yo voy a nombrar una personita. Solamente la persona que yo nombre va a responder lo que yo le estoy preguntando. Si esa persona no responde, yo escojo otra persona. Pero entonces no vamos a activar el micrófono a menos que sea la persona que yo nombré. ¿Listos? Repito, yo voy a nombrar una persona y esa persona es la única que va a activar su micrófono. Llegado el caso que la persona no hable, entonces pasamos a otra. ¿Listos? In this part, we are going to see some pictures. Vamos a ver unas fotos de unos objetos. ¿Listo? Partiendo de esas fotos, ustedes van a escoger entre varias opciones. Esto es con la idea de practicar el vocabulario y que nos quede consolidado el día de hoy. Listo, vamos a empezar y yo voy a escoger por acá los participantes que están en el chat. Entonces voy a empezar con... no sé si Yuri, ¿ustedes pueden hablar? ¿Yuri y Miguel pueden utilizar el micrófono? Si no me responden, asumo que no lo pueden utilizar. Listo, Miguel. Entonces, actívalo, por favor. Miguel. Bueno, listo. Pasamos a la siguiente. Bueno, Miguel, vas a mirar el objeto y vas a escoger entre estas opciones que están acá en colores. ¿Listo? Empezamos. ¿Sí me escuchas? Miren esa línea. Es una línea fresca. Ahora vamos a ver si podemos hacer lo mismo. Miguel, ¿me escuchas? Pero es que me puede... Miguel. Hola, profe. Listo. Vas a mirar la imagen y vas a escoger la opción. La naranja, profe. Tranquilo, pronúnciala sin temor. Dímela. Quiero escucharte. Black. Listo, it's a backpack. Muy bien, Miguel, gracias. Desactivamos el micrófono y vamos con otra persona. Muy bien, listo, perfecto. Vamos con Vicky. Vicky, ¿puedes activar tu micrófono? Sí,
Vicky. Bueno, listo. Vicky, vamos con la siguiente persona. Si ya pasó, ahorita vuelvo a repetir. Stephanie Gamboa, ¿puedes hablar? Stephanie. Sí, puedo hablar. Listo, Stephanie Gamboa. Vicky, ya, Vicky, tienes que estar pendiente porque si no yo sigo y voy pasando de estudiante, ¿sí? A ver, Vicky, ya que tienes tu micrófono activado, vamos con la siguiente imagen. What is it? Te escucho, Vicky. Vicky. Profe, la verde. ¿Y cómo se pronuncia? Tranquila, Vicky, estamos aprendiendo, no te preocupes. Not. Notebook, ¿cierto? It's a notebook. Joel, vamos con la siguiente. Joel, what is it? Joel. Ya, profe. Estoy con Joel. Bueno, Joel, ahorita te vuelvo a mencionar. John Frey, what is this? Oh, what is it? It's a rubber. Very good. Listo. It's a rubber. Se pronuncia rubber. ¿Listo? ¿Y la otra forma de decir rubber cuál es? Eraser. Muy bien. Voy con Stephanie Pedraza. Stephanie, ¿me escuchas? Ay, bueno, eso ya se dice. Listo, vamos a mirar la siguiente imagen. Stephanie. What is this, Stephanie? Glue. Listo, it's a glue. Muy bien, Stephanie. Ángela, ¿me escuchas? Vas a hacer la siguiente. Ángela. It's a ruler. Very good. Muy bien. Muy bien, perfecto. Listo. Vamos con la siguiente. Por acá tengo a Laura Camila. Laura, ¿puedes hablar? Laura. Bueno, ya se seleccionó esa. Laura. Bueno, voy a pasar de persona. Oliver, ¿puedes hablar? Sí, profe. Listo, Oliver. Vas a mirar la siguiente imagen y me vas a decir cuál es, por favor. Pencil. Muy bien, Oliver. It's a pencil. Perfecto. Listo. Vamos con otra personita. Por acá está Samit. Samit, ¿puedes hablar? Samit. Sí, señora. Listo, Samit. Vamos a mirar la imagen. Samit. Señora. Samit, ¿cuál es? Si puedes visualizar la diapositiva con la cinta, tienes que escoger la opción. Sí, señora. Listo. ¿Cuál es la respuesta? Es tranquilo, si quieres le pregunto a otra personita. O si sabe la respuesta. Sharpener. Vamos a mirar si es sharpener. Sharpener. No es. Vamos a preguntarle a Yuri. Yuri, me imagino que si Miguel pudo, tú también puedes activar tu micrófono. Yuri, what is the answer? Tape. Muy bien. Muy bien, Yuri. Tape. Perfecto, listo. Vamos con Stephanie Gamboa. Stephanie, what are they?
Stephanie. La C no se pronuncia. O sea, pronúncialo como si fuera S. Scissor. Eso, sí. Esa C es muda. ¿Listo? Scissors. Muy bien. ¿Quién me falta por participar? Bueno, Vicky ya. Portilla. Portilla, ¿cuál es? ¿Ese es Juan Carlos? Sí, Jean Carlos. Listo, Jean Carlos. Sigues tú, ¿quieres participar? ¿Aquí arriba? Sí, señora. Chito. Giancarlo, a ver. Notebooks, bueno. No. Preguntémosle ahora a Heider. Heider, what are these? Hi there. Ay, es que acá no está. Hi there. Laura Camila Zafra, ¿cuál es la respuesta? Laura. Bueno, algún chico que active el micrófono y responda. ¿Puedo, profe? Yo, profe. Cualquiera. Books. Muy bien, perfecto. Listo. Books. Recordemos diferencias. Notebook, cuadernos. Books, libros. Tengan cuidado con esa palabra. Siguiente. Listo. What are they? Pencils. No. Revisen la imagen. Colors. Color. Muy bien, perfecto. Listo. Color. Color. Vamos con la siguiente. Ah, bueno, ya terminamos esta parte. Bueno, esta primera práctica quedó clara. Sí, señora. Listo, vamos con la sí, segunda. Profe. Vamos con la segunda parte. Van a ver una sombra. Listo. Van a ver una sombra con unos objetos de salón de clase. Van a adivinar el objeto. Van a hacer la oración, it's a, etcétera. Por favor, para esta actividad no van a activar micrófono, sino que van a pedir la palabra. Recordemos, todavía no comiencen a pedir la palabra. Al lado hay una manita y ustedes ahí la piden, si tiene la respuesta. El primero que yo vea, le pregunto. Pero por favor, entonces, si ustedes quieren participar, tengan el micrófono, lo activan, porque ustedes se demoran bastante de pronto en activar el micrófono. Entonces, estén pendientes para activar el micrófono, responder y luego desactivar. ¿Listo? Empezamos con la primera silueta. Entonces, estoy esperando que pidan la palabra con la manita que está al lado del chat. Por ahí está la manita, nadie ha pedido la palabra. Nadie ha pedido la palabra. Pero hay que pedir la palabra. Al lado hay una manita donde ustedes dicen pedir palabra. Y ahí yo los llamo. ¿Sí la pueden ver? Nadie ha pedido la palabra. ¿Sí saben cómo pedir la palabra? Ahorita me la habían pedido varias veces, pero ya no los veo. ¡Listo! ¡Sí, profe! Estefany, vas a empezar. Listo, Estefany, tú empiezas. ¿Cuántos hay? ¿Tres? Profesora, pero Iron la está pidiendo hace rato y no sé por qué no le aparece a usted. Sí, no me está apareciendo ninguna. No, yo también, porque profe. Porque Iron la escucha y la escucha, pensamos que había dañado el computador. Yo también. No sé por qué no me están apareciendo las palabras en estas diapositivas y ahorita sí me van apareciendo en la anterior actividad. Bueno, Iron, empecemos. A ver, Iron, te escucho. Iron. Iron.
Sí, señora. Listo, empezamos a hacer esta oración. It's a... Muy bien. It's a... Iron. Bueno, Iron, voy a pasar a otra personita porque creo que te está fallando de pronto el internet. Laura Camila Zafra, te escucho. Laura. Creo que a varios, ya que está lloviendo en California, no sé si sigue lloviendo, pero todo les está fallando un poco el internet y les está llegando un poco tarde los mensajes. ¿Todos me pueden escuchar? Sí, señora. Bueno, lo que pasa es que al ver que no me están respondiendo, pienso que de pronto no me están escuchando o no sé. Bueno, escucho a Iron, ¿ya me puedes escuchar bien? ¿Ahora sí? Bueno, entonces me voy con... Yo, teacher. Ángela. Yo estoy pidiendo la palabra. Ángela, es que yo no puedo ver que me estén pidiendo la palabra, no me aparece. Entonces voy a nombrar así. Ángela, ¿qué es esto? It is a backpack. Muy bien, Ángela. It's a backpack. Perfecto. Listo, vamos con Miguel. Miguel, activa el micrófono. What is this? Pencil case. ¿Cómo queda la oración entonces, Miguel? It is a pencil case. Muy bien, Miguel. Listo, desactivamos el micrófono. Vamos con Stephanie Pedraza. Stephanie, bueno, paso a otro. Joel, por favor, ayúdame con esta. They are pencils. Muy bien. Entonces utilizamos they are porque estamos hablando de plural. Muy bien, Joel. Voy con Yuri. Yuri, what is this? It is a ruler. Muy bien. Listo. Perfecto. Samith. What is this? ¿Qué crees que es? Tranquilo, no importa si queda mal. Lo importante es que ustedes más o menos estén participando y entendiendo el vocabulario. Samir. John Freddy, ¿me ayudas con esta, por favor? It's an ruler. Muy bien, perfecto, listo. Iron, ¿me escuchas? Iron. Bueno, Stephanie Gamboa. Stephanie, es que tranquila, ¿cuál crees que es esa imagen? Stephanie. They are. ¿Cómo? Si es que escucho varios micrófonos activados. Solamente Stephanie tiene que tener el micrófono activado. They are books. Muy bien, perfecto. Listo. Voy con Oliver. Solamente escucho el micrófono de Oliver. Creo que hay varias personas que tienen activado el micrófono. Listo. Te escucho, Oliver. What is this? El árbol. Iron, por favor, apagamos el micrófono. Eso es book, ¿no? Sammy. No, está prendido. Estoy escuchando todo lo que están diciendo. Sí.
Listo, ahora sí. No, sigue prendido. Bueno, tengan cuidado. Vamos con... Bueno, Iron, ya que tienes el micrófono activo, ¿qué es esto? Oh, bueno, Stephanie Pedraza. Stephanie, te escucho, ya que me estás diciendo por acá que quieres participar. It's a notebook. Listo, muy bien. It's a notebook, perfecto. Listo, perfecto. Y vamos con la última para... Ay, bueno, ya salió. Perdón. Alguien que no haya escuchado yo hablar hoy. Pues yo quería... Vicky habló, Stephanie habló. Iron, ¿me escuchas? Tú no has podido participar, pero quiero que participes aunque sea esta. ¿Sí me escuchas? ¿Se me escucha a mí? Sí, señor. Ahora sí. Miremos la silueta y me responde. ¿Escuchan? Sí, señor, te escuchamos. ¿Iron? Profesora, no veo una ala. Esa es pincel. Vamos a mirar. Recordemos las diferencias. Lápiz, pencil. Lapicero, pen. ¿Listo? Bueno, listo. Gracias, Iron. Bueno, chicos, entonces hoy la clase se basaba principalmente en el vocabulario de Classroom Objects. Este vocabulario lo vamos a utilizar en la próxima clase. En la próxima clase para utilizar there is y there are y pronombres demostrativos, como les dije. Voy ahora a revisar la guía con ustedes por si tienen inquietudes. Entonces me las manifiesten de una vez, profe, no sé cómo hacer ese punto o no sé cómo hacer tal cosa. Entonces voy a proyectar la guía. Esperen, ya la voy a abrir. Y si hay preguntas, es el momento indicado, porque después de pronto ya es muy tarde cuando me preguntan. Entonces, listo, empezamos. Voy a proyectarla. Y vamos a revisar punto por punto. Listo. Acá ustedes están visualizando la guía. Vamos a mirar la actividad 1, que ya tiene que estar hecha. Sin embargo, voy a repasarla. En el primer punto, teníamos que completar con los posesivos. Recordemos, I, my, y al frente solamente tienen que poner el equivalente al posesivo, nada más. En esta segunda parte, ustedes completan con estos posesivos. It's my hair, it's her day, etc. Partiendo del sujeto. Por ejemplo, la primera decía, I am a girl. Entonces, ¿cuál es el posesivo de I? ¿Quién me recuerda cuál es el posesivo de I? Me. Listo. Entonces yo escribo my acá. Lo escribo. Entonces, miro el sujeto, el pronombre personal y partiendo de eso, escribo el posesivo. Nada más. ¿Listos? Tercer punto. Solamente voy a utilizar los que están en esta parte. His, her, it's y their. Entonces, miremos este ejemplo. El ejemplo les va a ayudar mucho. Siempre miren el ejemplo. This is Jane's bag. Entonces, tengo que reemplazar lo que está subrayado con un posesivo. Como Jane es una mujer, voy a utilizar her. Acá tengo John and Mary. No estoy hablando de un hombre, no estoy hablando de una mujer, estoy hablando de dos personas. Entonces, como es plural y está hablando de ellos, reemplazo esta palabra con their. Y la oración quedaría, it's their mother. Ustedes lo único que tienen que hacer es reescribir la oración reemplazando lo que está subrayado y que está en negrilla con las palabras, con un posesivo que corresponda dependiendo si es tercera persona o si es un objeto, etc. ¿Listos? Acá en el punto número 4 están unas descripciones con los posesivos. ¿Ustedes qué hacen? Ponen el número 1 o 2 partiendo de la imagen. Por ejemplo, your dog is cute. Entonces el número 1 va acá en el perro. ¿Listos? Ahora sí vamos con la actividad número 2. Y para esto sí necesito que escriban bien, porque si ustedes escriben mal una palabra, no les va a cuadrar las otras palabras. Entonces, partiendo del vocabulario que vimos hoy, ustedes van a completar. Acá tengo across y down.
Estas dos palabras son diferentes porque across, esta palabra, este bolsito va para allá, ¿sí? Horizontal. Y este 7 va bajando. Entonces, en esta pongo bolso y en esta pongo libro. Por eso es que está horizontal y vertical. Entonces, tengan cuidado. Por eso la flecha muestra para allá cada bolso. Tengan cuidado con esa palabra porque ahí se pueden confundir. ¿Listos? Entonces, teacher, señora. Mientras usted iba diciendo los nombres, yo la hice. Ese punto. Ah, bueno, listo. Perfecto. Muy bien. Ya, yo por eso les expliqué todos estos para que lo tuvieran claro en el crucigrama. En este cuarto punto, ustedes tienen que leer esta información y acá encerrar los objetos que se mencionan en el texto. Entonces, si mencionaron, por ejemplo, pencil case, que era cartuchera, yo busco si acá hay una cartuchera y la encierro. Solamente los que se mencionaron en el texto. ¿Listos? Y en el último punto, respondo las preguntas basándome en el texto. Por ejemplo, la primera pregunta dice, ¿cuál es el nombre del colegio? Entonces, ustedes buscan acá, ella dice que estudia en un colegio privado llamado St. Julian's. Entonces, ustedes escriben acá, St. Julian's. Solamente tienen que escribir la información que les estoy pidiendo y nada más. Y ahí termina el taller. ¿Hay preguntas? ¿Alguno tiene alguna pregunta del taller? Bueno, por acá me... Señora. Listo. Sí, por favor, tengan cuidado con el crucigrama. Tienen que escribir bien porque, sí, como les digo, varias dependen de una palabra. Entonces, se sientan, lo hacen con calma, revisan. Y bueno, recordemos que hasta la otra semana hay plazo de entregarlo, pero ya pueden empezar a subirlo. Y la evaluación va a tratar del tema de posesivos y de objetos del salón de clase. ¿Listo, chicos? Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, me la hace con tiempo, no dejen el último día de la entrega del taller. Entonces, si algo me pueden preguntar esos días, teacher, tal cosa, y yo con gusto les respondo. Entonces, si no hay preguntas, doy por terminada la clase. Espero que tengan un buen día y nos vemos la otra semana. ¿Listos? Goodbye. Bye, teacher. Bye. Goodbye, brother. Bye, goodbye.